Bienvenidos amigos a un nuevo video de realidad virtual en Android desde la Oculus Quest 2 y hoy me encuentro con este espectacular juego que salió hace unos días, salió exactamente el pasado 17 de junio y ya se encuentra disponible en la ACLAC mediante la Oculus Store. Lo primero que vemos es la cantidad de idiomas en las que podemos configurar apenas al entrar al juego, ¿ok? Ya está español configurado, es muy genial cambiar los idiomas, miren. Ok, vamos a dejarlo en español y vamos a darle a aceptar. Aquí es la pantalla de título, Smash Drums. Acá nos vemos el Discord del creador, de la gente que ha creado este espectacular juego y la versión 1.0. Debo comentar lo más importante, este juego rompe los moldes porque es algo totalmente diferente dentro del género musical rítmico que ya nos tienen acostumbrados acá en la realidad virtual. Entonces vemos acá, tenemos una cama. Ok, está genial, está genial. Tenemos tutorial, tenemos para personalizar estrellas en rock, opciones, vamos a ver las opciones un momento. Quiero ver los ajustes de sonido y quiero mostrarles porque ya estuve configurando esto, pero miren, acá pegamos la baqueta y ahí la vibración en el mando y podemos ajustarlo. Vamos a dejarlo en 50 como estaba. Ok, a ver. Perfecto. Atrás, otra cosa que quiero comentarles es que este juego tiene tacto de las baquetas, es decir, de los mandos con los tambores. No vas a estar tocando ahí al vacío, no, hay un tacto porque la vibración del mando lo permite y es gradual. Entonces de verdad eso me gusta muchísimo porque se siente que le estamos dando al tambor. Vamos a ver acá juego, acá tenemos ajustes del juego también, modo 360 o modo hacia adelante. Acá podemos cambiar para jugar sentados o de pie, pero fijos, o en un modo 360 donde vamos a poder estar girando porque los tambores nos van a estar a todo nuestro alrededor, pero por ahora lo vamos a dejar en el modo hacia adelante, ok. Acá tenemos para un modo heroico de no fallar o que podamos fallar y poder seguir, así que acá podemos también graduar lo que es la intensidad de los tambores, acá la velocidad y acá dice sin escombros voladores, es decir, unos objetos que vienen y debemos esquivar. Esto lo podemos ajustar, pero le vamos a dar que no, así que vamos a darle atrás y vamos a darle atrás aquí. Ahora sí, vamos a jugar rápidamente el tutorial para que ustedes vean de qué va este juego, así que Smash Drums Academy. Ok, te damos la bienvenida a la academia, ok. Entonces aquí nos ponen para ajustar la altura de los tambores, miren, la podemos ajustar. Yo la voy a dejar en 10 como la tenía, me parece que está bien aquí, así que ok, mira aquí. Golpea, dice cómo, dónde, por qué. ¿Ves la punta de las baquetas? Úsalas para tocar el parche de la batería, ¿ok? Izquierda o derecha, vamos a ver. Perfecto, ahí nos salió qué bien. Ok, aquí tenemos que darle dos veces seguidas. Excelente. Y ahora sí comienza el tutorial, señores. Comienza el tutorial. Bien, y aquí nos van diciendo todo lo que debemos hacer. Ok, suave. Estas son baterías de cristal, dice, debemos darle suave. No.
estaba dando un poquito duro. Ok, vamos a ver. No. Ok, lo hice mal, le di muy duro a la derecha. Ok, sí lo hice bien. Ay, aquí tenemos un resumen de todo como lo tenemos ajustado. A ver. A estas destellantes hay que darle fuerte, ¿ok? Da. Le di muy antes, vamos a ver. Ok, ahora sí. Y se dale con todas tus fuerzas. Y es que de eso se trata, cada batería es distinta porque hay baterías que tenemos que darle muy suave, otras golpearlas normal, pero otras darle muy muy fuerte y otras hay que darles doble muy rápido. Acá tenemos los orbes que debemos hacerlo con la baqueta, miren. Ok, ahora sí, vienen aquí, miren. Excelente, el juego de verdad es excelente y estos son los obstáculos que yo les estaba diciendo. Así que vamos a finalizar ya este tutorial. Aquí dice el confort, lo que les estaba diciendo, 360 modo delante. Así que, y en modo heroico, vamos a darle modo normal. Guay. Ok. De verdad el juego está muy, muy genial. Ah, 61. Ok, la primera vez hice 70. Pero bueno, allá vamos. Ya hemos finalizado el tutorial, así que vamos a jugar un par de canciones para que vean el desarrollo de este juego. De verdad, como les digo, es algo totalmente diferente, porque siempre en este género, en la realidad virtual, suelen hacer lo mismo, pero este es totalmente diferente. Y de verdad, técnicamente está increíble. La resolución de pantalla es brutal. Y bueno, vamos a ir pasando las canciones acá. Ok, voy a seleccionar esta por ahora. Hay tres por desbloquear ahí. Vamos a darle a jugar. Me encanta el tacto que hay, que se siente que le damos a las baterías. Y, oh, Gym Masters. Ok, estoy pendiente de solicitar este juego, Gym Masters. Acá, una vez seleccionamos la música, podemos seleccionar los niveles de dificultad. Y hay uno aquí por desbloquear, pero yo le voy a dar fácil porque ya yo sé que en normal requiere bastante práctica. Oh, miren cómo se pone todo el escenario. ¡Ah! Allá va, 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 allá va. Calmar, reintento de nuevo. Lo que pasa es que estaba viendo a mi alrededor que se estaba todo como que poniendo infernal. Ok. Orbes. No.
Ok, un poco difícil. No quería hablar porque en este tipo de juegos se me dificulta hablar, ya que, bueno, se necesita concentración y ritmo, así que vamos a darle siguiente. La puntuación no fue muy buena, pero vamos a darle para escoger otro tema musical. Vamos con este tema. Oh, estoy donde, en la luna. Ah, no, la luna está allá. Ok, estoy en el espacio. Normal, perdón, fácil. Normal todavía no me acostumbro, es difícil. Estas son fuertes. Y también te calcula cómo le das, con la fuerza que le das, y si eres exacto o no, si le das muy antes o muy tardío. Brutal. Este juego sencillamente está brutal. Uf, hice mucha más puntuación, claro. Pero en fácil. Imagínense normal, difícil, experto. Wow. Yo por ahora me despido, amigos, sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios. Y nos vemos, por supuesto, en una próxima oportunidad.